Esta es un pequeño fragmento de la melodía de una canción mía que se llama Si me das permiso, es un bolero. Y bueno, para mí es una de mis mejores canciones. Sin embargo, eh, no figura en ningún lado porque nunca vio la luz. Nunca fue publicada. Si bien fue grabada en un disco que yo produje de Warner Music, nunca salió <laughs> por esas cosas que tiene. Que tiene. Pues, esta industria, esta profesión, estos laberintos del negocio, eh, nunca salió. Y paradójicamente, según mi opinión, eh, es una de mis mejores canciones. Y nunca fue, o sea, sí la mandé a montones de proyectos de cantantes latinos que cantan este tipo de música y nunca salió. ¿Y por qué toqué esto? tiene que ver con, con lo que voy a hablar en este video que son este, nuestras frustraciones nuestros proyectos frustrados nuestros eh, las cosas que no salen como nosotros lo planeamos si bien digamos esta canción yo puede ser grabada en cualquier momento y puede no es que es un proyecto que está terminado esto las canciones están ahí muchas veces las canciones son grabadas eh, y, y ven la luz un, mucho tiempo después décadas o inclusive más tiempo después de que son creadas, pero bueno me, me gustó empezar con esto porque voy a hablar de, 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 de los proyectos este, frustrados, ¿no? de, de las frustraciones que en realidad para mí si bien existen las frustraciones, porque si bien muchas veces uno planea algo y no sale como lo planea, eh, para mí no son tales, ¿no? Eh, una vez estaba leyendo registros acálicos a una persona y hubo una pregunta respecto de bueno cuáles fueron los errores o algo que tenía que ver con los errores y la información que me bajó fue, fue una frase ¿no? que bueno cuando uno cuando uno lee registros acálicos las frases que bajan generalmente eh, son frases que no, que no tienen que ver con la manera que uno habla, ¿no? Porque vienen de otro lado, o sea, ahí es donde uno también se da cuenta de que la información llega de otro lado, no es creación de la mente de uno. Y la, la frase que me bajó fue, no hay error, solo hay camino. <laughs> Así, entonces, bueno. Eh, respecto a, a, lo, a las frustraciones... Eh, yo hice una un, una exploración con esto de las líneas de tiempo que, que yo normalmente que es algo que, que me gusta hacer no explorar líneas de tiempo en meditación profunda eh, y bueno algunos de, de mis videos ya ya hablé del tema eh, ya había hecho mmm, viajes en el tiempo a momentos del pasado había explorado líneas alternativas de tiempo decisiones que no tomé digamos había hecho meditaciones profundas en donde me metía en esa línea de tiempo y como que viajaba a través del tiempo y exploraba a ver qué hubiera pasado si, si hubiera tomado otra decisión en momentos de mi vida y, y bueno eso me sirvió mucho para sacar conclusiones esta vez hice una exploración de líneas de tiempo, de proyectos que no habían eh, salido como yo lo había planeado, y me puse a explorar qué hubiera pasado, qué, 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 qué se podía ver en esas líneas de tiempo si las cosas hubieran salido como yo las planeaba, con las planeé, ¿no? Proyectos que, si en, vez, en lugar de haberse truncado o haberse frustrado, hubieran funcionado. Varios proyectos, ¿no? Varias, varias líneas de tiempo exploré así, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera funcionado como, como lo habíamos planeado? ¿Qué hubiera pasado si esta otra línea de tiempo hubiera funcionado como lo habíamos planeado? Y así con varias. Y bueno, lo que descubrí fue bastante revelador y bastante sorpresivo y, y muy, eh, digamos, fue de mucha ayuda porque me... Fue, fue muy revelador, muy. me, me ayudó a sacar conclusiones, ¿no? muy valiosas. Fue muy valiosa la verdad. Porque en, en cada uno de estos, de estos líneas de tiempo en donde yo me metí a explorar se iban de. digamos develando las, los sucesos y las cosas y, y todos terminaban en, en el mismo punto. Todos esos. Esas líneas de tiempo que supuestamente se habían, se habían truncado, se habían frustrado, si seguían por ese camino, terminaban todos en el mismo punto. Bueno, si bien no voy a decir cuál era ese punto, pero era exactamente el mismo. O sea, noté que todas tenían eso en común. Eh, no, no voy a decir exactamente cuál, cuál es, pero es algo que yo hoy no deseo para mi vida y tal vez tampoco en ese momento, ¿no? eh, tampoco en el momento en el que yo iniciaba esos proyectos, ¿no? pero, pero bueno, me, me di cuenta de eso y entonces me sirvió para sacar conclusiones y también para cerrar todas esas líneas de tiempo que de alguna manera quedan abiertas ahí ¿no? y, y siguen como, como haciendo que, digamos, trabándonos. Son como mochilas que tenemos puestas, ¿no? Es como, digamos, como en, en la computadora cuando tú abres un, un proyecto, un programa y, y, y no lo terminas y queda ahí abierto el programa. Entonces después abres otro y otra ventana, ¿no? Y queda ahí también y después abres otro y otro y otro. Llega un momento que en tu computadora tienes 5 o 7 programas que están abiertos y te están consumiendo todo el CPU y hacen que tu ordenador, tu computadora no funcione con la velocidad y con la eficiencia que debería, ¿no? Es un poco una metáfora que estoy utilizando para 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 expresar, ¿no? lo que lo que sucede con todas estas líneas de tiempo que quedan ahí abiertas y uno no las cierra, ¿no? Entonces, un poco para cerrar eso es que hice estas meditaciones y vi que conducían a un lugar. Lo vi, lo vi, lo viví, lo vivencié, digamos. Eh, que conducían a un lugar que no es deseado, entonces eso me, me ayudó. Okay, cerramos esto, cerramos, 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 listo, estamos otra vez este, limpios. ¿no? Creo que la que, hable, la que habla de eso es Lorena Martín, ¿no? eso de las pantallas abiertas. ¿no? Entonces, eh, eso, digamos, eh, fue, fue muy revelador, fue algo que me ayudó mucho. Y también me volvió al tema de la gratitud, ¿no? de no tener eso de, de, como, no sé, algún resentimiento, ¿no? Contra, contra la vida o contra Dios o contra lo que sea, contra uno mismo, porque, uy, ¿por qué esto no se me dio, ¿no? Bueno, no se dio porque porque no se tenía que dar y porque, porque fue lo mejor que te pudo pasar, ¿no? Digamos, en, en algún punto. Eh, entonces, eh, traer esto a la conciencia eh, es algo que, que a mí me ayudó mucho. Y yo la verdad es que les sugiero que hagan estos viajes en el tiempo, explorando líneas de tiempo alternativas, porque son muy reveladores y, y porque, bueno, eh, la verdad es que son, son de una ayuda... A, a, ayudan mucho a entenderse a uno mismo, ayudan mucho a entender... El propósito de vida ayuda mucho a entender la propia vida, eh, a entenderse a uno, a entender esta realidad también, que es una realidad. Eh, y bueno, justo, justo después de haber hecho esto, vi un video de, de, de una persona que hablaba de los multiversos y... Y bueno, contaba lo que, lo mismo que yo hice por intuición en, en otras meditaciones, en donde también hablé con, con otro, otra versión de mí, en otra línea de tiempo, él decía lo mismo, exactamente lo mismo. No me acuerdo cuál era su libro, ni su canal, pero bueno, era una persona que había investigado mucho de esto, y, y él decía que, 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 sí, que existe esto en el en, en la física cuántica y el multiverso, ¿no? que existen líneas de tiempo alternativas y que existen otras versiones de nosotros en digamos en otros multiversos, no entonces eh, a mí me ayudó mucho a esta exploración de las líneas de tiempo alternativas de los proyectos que no se habían dado está bueno porque uno se queda con que no se dio el proyecto, no no se dio, uy no se dio, uy entonces se queda con eso pero está bueno meterse ahí a ver ¿Qué hubiera pasado si, si 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 no se nos hubiera dado no solamente para ver o por ahí también eh, eh, por curiosidad no entonces este bueno a, a mí me fue muy revelador me di cuenta que, que el el porqué también no se había dado no porque en definitiva no no hubiera sido algo algo deseado por mí no por mi yo superior y también ayuda a entender un poco esto de que eh, tal vez sea lo más normal, ¿no? Que la mayoría de las cosas que, que probamos no se den. Porque. porque así nosotros. <coughs> así nosotros lo, lo planeamos. Entonces, de alguna manera. todo lo que sucede en nuestra vida. está bien. ¿No? O sea, no es que algo salió mal, todo sale bien, ¿no? Y, y bueno, es un poco también volver a la frase que salió en, en, en aquella charla que tuve con, con el canal de Pepita Cuántica, de eso de, y si todo salió bien, ¿no? Y si todo salió bien, y de eso yo fue lo que yo descubrí, ¿no? en, en esta exploración de línea de tiempo alternativa que todo salió bien. O sea, todo eso que salió mal, en realidad salió bien. Eh, y, 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 y entonces es también una manera de romper con esa programación que induce al pensamiento negativo, ¿no? Que nosotros... En este plano de, de experimentación de la, ter, de la 3D, en donde hay una matrix instalada que constantemente está haciendo todo lo posible para inducirnos al pensamiento negativo, a pensar que las cosas salieron mal, o a que todo va a ir mal, o que, que digamos es un, tengamos un enfoque negativo de, de nuestra vida. Pero, pero no es así, porque, no sé, por ahí uno... Uno prueba un montón de relaciones, pero termina con una pareja. Y bueno, no, no es que de 10 relaciones 9 salieron mal y una bien, entonces la tendencia es que el 90% de las veces las cosas salen mal. No, todas esas, esas otras 9 relaciones fueron necesarias para conducirnos a que esa relación que era para nosotros suceda también. Entonces todo es parte de lo mismo, entonces nada sale mal. ¿no? Entonces eh, todo salió bien. Y, y bueno, a mí a mí me, me sirvió mucho, ¿no? Y, y bueno, también recuerdo, hace poco estaba viendo una entrevista a un jugador de fútbol que, que le preguntaban sobre un partido que habían perdido, una final, ¿no? Entonces, y, y vos que te quedaste con mucha tristeza después de partido, qué sé yo, ¿no? O sea, esa programación a, a, digamos, a lo negativo. Y el tipo dijo, no. Solamente un partido, o sea. Entonces le preguntaron, pero ¿cómo? Fue un partido muy importante, ¿cómo, cómo es así? Y el jugador le dijo, ustedes solamente eh, ven nuestros, triunf nuestros triunfos, pero uno se acostumbra más a perder que a ganar en esta profesión. Y el tipo decía, hasta el jugador más exitoso pierde más de lo que gana. ¿No? después se hace un repaso por la carrera y te dicen bueno, ganó esto, 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 esto y esto ¿no? entonces, a mí me acuerdo que yo hacía este paralelismo con eh, muchas veces venían, venían artistas ¿no? eh, y me, me contrataban para que los ayude con algún arreglo o algo y muchos venían muy frustrados porque porque generalmente el, el artista tiende a, a, a ir por el por el productor o arreglador famoso, ¿no? Entonces dice, "No, porque él produjo tal proyecto, ¿no? O produjo tal y tal otro que funcionaron." Y yo le decía, "Lo que lo que pasa es que vos estás viendo solamente los éxitos de esta persona, pero no viste todos sus fracasos." <laughs> o sea, y no viste que la mayoría de los proyectos que produjo no funcionaron, y tal vez esos dos que le funcionaron funcionaron por Circunstancias que no tienen que ver con su trabajo. Entonces, porque, este, ahí está el error. ¿no? Entonces, me, me venían a contar historias horrendas de, de, de trabajos mal hechos, incluso algunos de alguna pseudo estafa, ¿no? de que no, porque me cobró un montón y me cobró adelantado y nunca me lo terminó el proyecto. Y yo decía, bueno, claro, vos estás viendo solamente el currículum, te está ocultando por ahí la, la inmensa mayoría del trabajo de esta persona. ¿No? Entonces, se decía, bueno, por ahí está bueno como aprendizaje, y, y, y generalmente pasaba con, con gente que no estaba metida muy en. O sea, con gente que estaba en, su, en, su, en sus inicios, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Juntaban dinero, mucho dinero, y, y, y iban a, a por el más famoso, o el que salía en la tele porque estaba de jurado en tal reality show, ¿no? Entonces iban a ese. Este. Y, y. o uno que decía que había producido tal cosa, pero resulta que era el primo o el hermano del que. O sea, estoy contando todas historias que me pasaron, no estoy inventando absolutamente nada. Entonces, yo, yo les decía, bueno chicos, pero acá. Eh, el tema es que ustedes están. Eh, están no están viendo el. Eh, digamos la fotografía completa están viendo un pedacito así no de la fotografía y eso eso era muy muy pero muy común generalmente el que ya tiene experiencia y ya se metió un poco en la industria y empezó no, no empezó grabando su disco sino que empezó trabajando haciendo coros para tal proyecto y qué sé yo generalmente no cae en eso porque porque ya eh, es, es como una familia y en donde todos al fin de cuentas se conocen y, y bueno este, todas estas historias después andan dando vueltas ¿no? por todos lados pero bueno el, el tema es ese no que, que a veces un, uno digamos pierde más de lo que gana pero en realidad no, no pierde realmente o sea ¿no? no es una pérdida es solamente un camino ¿no? este así que bueno Nada, quería compartirles esto, eh, esto de meterse, viajar en el tiempo y explorar líneas de tiempo alternativa y explorar todo aquello que no se dio como, como queríamos. ¿no? Entonces, a mí me devolvió al, al, al estado de gratitud y agradecer eh, lo que no fue. O sea, no, no solo agradecer lo que es lo que sí fue, agradece lo que no fue. Este, porque todo en realidad es como tiene que ser y como tú lo pactaste, ¿no? Entonces es un, un, un poco volver a agradecer la vida que tenemos, ¿no? Eh, y esta oportunidad que, que es encarnar acá en este en este valiosísimo campo de experimentación, en donde se experimenta todo lo que se puede experimentar en la tercera dimensión, ¿no? en el plano físico. Eh, yo veo mucha gente que, que reniega ¿no? de, de estar acá, dice, uy, por esto, esta, tenemos a la Matrix, acá está todo, es, es una mierda, <laughs> o sea, este, tenemos que sufrir y qué sé yo, pero si, si lo vemos con otros ojos, este es un campo de experimentación muy valioso, pero muy valioso donde se puede experimentar un abanico de posibilidades tan grande, tan grande, por eso es tan valioso. Este, imagínense que es, esto puede ser campo de experimentación para tanto como para un un maestro ascendido como para un no sé, un conquistador. Militar, conquistador, psicópata, si se quiere, como para. para. este, lo, lo que sea, ¿no? O sea, lo que sea. Entonces, es un abanico tan grande de posibilidades que, que realmente tenemos que aprovechar nuestro tiempo acá y tenemos que valorarlo y agradecerlo. Agradecer todo lo que nos pasa. Todo lo que nos pasa. que pasa a través nuestro. no es que nos pasa, sino que había una frase que nuestro, un maestro nos decía siempre, que decía, If it happens to you, it happens through you. Si te pasa a ti, pasa a través de ti, ¿no? Entonces, es como que nos, nosotros no nos movemos a través del tiempo, es el tiempo el que pasa a través nuestro, ¿no? Es como, el tiempo es, nosotros somos como el, el proyector, ¿no? Es el, el foco del proyector, y, y el tiempo es la película, el rollo de la película, ¿no? que pasa a través de ese lente. Yo lo veo así. Este, entonces, según cuán limpio esté ese lente, según eh, va a ser la imagen que proyectemos en la pantalla, que es nuestra experimentación. Así que bueno, gente, espero les haya gustado este video. Eh, experimenten líneas de tiempo, o sea, es un, una sugerencia que les hago, eh, para poder cerrar esas pantallas, liberarse de las mochilas, sacarse todo ese bagaje que que, que llevamos que nos pesa y, y bueno, agradecer y si todo salió bien eh, les mando un beso grande, eh, como siempre les digo, el que quiere suscribirse al Telegram, después active el chat también. Eh, en el chat compartimos audios, compartimos otros videos de otra gente, compartimos opiniones. Eh, lo que sea. Así también yo tengo la posibilidad de escucharlos ustedes eh, en lugar de que ustedes me escuchen a mí y conocerlos. Este, así que bueno, acá los saludo otra vez. Esta vez desde el estudio volvimos al estudio porque bueno la naturaleza está muy buena. Pero también cuando hago videos en la naturaleza eh, tengo que lidiar con el viento que a veces me 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 arruina el audio, sobre todo en el video que hice en el desierto. Lo más importante que dije, no sé, pareció a propósito. Hubo una ráfaga de viento que me arruinó todo el audio. Después lo tuve que recuperar con un software que dome un poco raro, pero bueno, lo importante era que se entienda lo que, lo que estoy diciendo. Ah, y otra cosa que me pasó en ese video: que en un momento yo me doy vuelta porque pienso que, que viene alguien caminando atrás. Y es re loco, pero yo en la pantalla de la cámara, o sea, la, pan la cámara tiene una pantallita al lado, que yo la doy vuelta y me veo a mí, yo veía que había alguien caminando que venía hacia mí o parado, o sea, justo atrás mío, y me daba vuelta y no estaba. Es una cosa loquísima. Pero bueno, qué sé yo, quién sabe, ¿no? Este, así que bueno, les, les mando un beso grande, espero que disfruten este video y y bueno compartan estos videos esto no, no lo dije nunca es la primera vez que lo digo pero, pero o sea si ustedes sienten que esta información es valiosa compartanlos no me pregunten a veces gente me pregunta che puedo compartir tus videos sí compartanlo obviamente desde el link no este compartanlo obviamente que cada like ayuda a que el canal tenga más visibilidad cada comentario también Siempre el respeto, ¿no? Por favor. Este... Pero bueno, eh, eh, todo, toda interacción es siempre bienvenida y valorada. Bueno, no aburro más. Un beso grande y nos vemos en el próximo. Chao, chao.